este miércoles 13 de noviembre, de las 15 a las 17 horas, en San José de Mayo, en el espacio cultural. Vamos a estar haciendo una actividad que se llama Conocé Ibirapitá, que bueno, es para difundir lo que hace Plan Ibirapitá, para que puedan conocer los contenidos de la tablet y también para que puedan conocer todas las novedades que tiene Ibirapitá. A su vez, vamos a estar abiertos a cualquier consulta que puedan tener, ya sea del uso de la tablet o del funcionamiento, así que los esperamos por allí. Como decíamos, es en San José de Mayo, pero capaz que hay alguien de Libertad que se quiere dar una vuelta por allí. Bueno, la gente ya como que se ha acostumbrado, ¿no?, al uso de la tablet, se siguen entregando, ¿cómo es esa dinámica? Exactamente, muy bien. Respecto a las entregas y los recambios, en 2019 ya estamos culminando, tenemos cupos para noviembre, pero ya están llenos, así que ahora a fines de enero, a partir del 20 de enero, vamos a estar comenzando con las inscripciones para el año 2020. Esas clases que utilizábamos para hacer entregas y recambio, ahora las estamos ocupando con talleres temáticos, que son talleres para que puedan seguir aprendiendo más sobre la tablet. Por ejemplo, hoy realizamos un taller temático sobre WhatsApp y así vamos a realizar talleres sobre diferentes aplicaciones y también el taller para ver cómo buscar alguna idea en la tablet y luego aplicarla. Por ejemplo, más adelante tenemos programados talleres de manualidades. Entonces buscamos ideas y luego los llevamos a cabo. Así que los invitamos a inscribirse a esos talleres, puede ser acá los martes de 9 a 12 o llamando al 0800-1764. ¿Y cómo es la participación? Digo, ¿sigue siendo tan buena la participación de como cuando se entregaban las tablets, ¿no?, que había mucha avidez por tener? Sí, así es. Ahora vemos que ha habido como un avance en cuanto al uso de la tablet, pero igual siempre tenemos el espacio de consultas abierto porque sabemos que hay cuestiones de funcionamiento o de cosas nuevas que van saliendo y que no sabemos, son nuevos retos, nuevos desafíos que tenemos que enfrentar. Entonces, en ese sentido, sigue habiendo una participación activa. También aprovechamos para comentarles que tenemos una aplicación Ibirapitá que se puede descargar en Google Play para quienes ya utilizaron la tablet como método de ingreso, pero que ahora están más afines al celular. Entonces esa aplicación se puede descargar en cualquier dispositivo Android y les permite tener alguna de las aplicaciones de la tablet en el celular. Esto también está bueno recalcarlo, sobre todo en el caso de los pensionistas, que si bien por ahora no corresponde la entrega de la tablet, sí se pueden descargar esa aplicación, sea en un celular o en una tablet, y acceder a alguno de los contenidos de Ibirapitá. O sea que está bueno porque también se complementa, ¿no?, aquellas personas que quizás a través de la tablet tuvieron como una introducción, ¿no?, a eso, la electrónica y demás, ahora lo pueden seguir. Exactamente, ahora lo pueden seguir en el uso del celular o de cualquier dispositivo Android. Muy bien, recordar esta actividad el miércoles. El miércoles 13 de noviembre de las 3 a las 5 de la tarde en el Espacio Cultural de San José de Mayo. Y bueno, estamos abiertos a cualquier consulta que quieran ir a plantear por allí. Y bueno, los esperamos, todos más que invitados.